En el mismo tema, el Colegio de Médicos de Pichincha advierte que la variante Delta de COVID-19 podría estar en Quito. Esto por el incremento de contagios y la saturación del sistema hospitalario. El gremio exhorta al gobierno a que adopte medidas más estrictas. Veamos. Una de las variantes con un alto nivel de propagación del virus y que conlleva un mayor riesgo de hospitalización y reinfección es la Delta del COVID-19 que ya está en nuestro país. Se contabilizan 10 casos detectados en El Oro y Guayas y podrían ser más. Según el Colegio de Médicos de Pichincha, hay indicadores que advierten que estaría en Quito. La realidad en los hospitales de la ciudad de Quito el fin de semana fue desastroso. Ejemplo, el Hospital Eugenio Espejo tuvo una gran demanda de pacientes. ¿Qué es lo que nos hace suponer esto? Y esperemos estar equivocados, pero creemos que la variante Delta ya se encuentra en la ciudad de Quito. Si se llega a comprobar, la preocupación de los médicos es que el sistema sanitario podría colapsar. Quito sigue siendo el epicentro de la pandemia, en la que se contabilizan más de 156.600 casos positivos. Por lo tanto, exhortan al gobierno a que implemente medidas más restrictivas. Creo que es el momento también de hacer un confinamiento. Si se olvidaron las autoridades, es un control más estricto de las fronteras terrestres. El gobierno ya adoptó medidas y analiza otras focalizadas. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, precisó que para combatir las nuevas variantes, se va a acelerar el proceso de vacunación. A aumentar la vacunación y vamos a vacunar más en la provincia de El Guayas y en la provincia del Oro. Por lo tanto, no tengan recelo. Ojalá esto sirva para que nos vacunemos más. El gremio de médicos sostiene que la variante estaría circulando en el país hace aproximadamente un mes. Y al ser más agresiva y contagiosa, el llamado es a no bajar la guardia. En estos momentos es más necesaria su disciplina, su responsabilidad y su solidaridad. La cepa Delta del coronavirus va camino a convertirse en la que más se propague a escala mundial, pues su presencia ya se ha identificado en 104 países. Informó Priscila Cadena. Bueno, comencemos por el último, que es lo último que escuchamos. Hace un mes está la variante aquí. Exacto. ¿Y por qué se ha callado? Y en un mes, lamentablemente, ya hemos visto 5 personas ahí fallecidas hasta el momento. Es lo que se dice. Podría ser más. Porque ya no se les puede creer, pues. Si han callado la situación del contagio, igual que sucedió anteriormente, hace dos, a ver, el 2020, ¿no? En el 2020. 2020, en enero, marzo. Febrero, ¿verdad? En marzo ya marzo se propagó reventó, todo. Pero desde 10... Estaba antes. La señora, la primera persona que llegó de España, que es el caso cero, ¿ve? Muti. Ah, que se genera alarma. Y ahí está la cantidad de muertos que hubo. Ahora, lo que indican ahí, Hugo, es que demora en dar los resultados de la variante. Pero la variante tiene... Pero resultados, pero ¿cuánto tiene... demora? El doctor que habló ahí en el tema anterior dice en 14 días yo ya le doy el 14, resultado. Y pero la variante tiene más de un mes. Claro. Y otra cosa que es clarísima y que lo hemos visto. Recién están exigiendo pruebas para los que entran al país. Igual que el caso cero. No, pues aquí somos Munra, somos Superman. No pasa nada, cuando el caso cero nos arrasó porque mató a tanta gente encontró. A mí casi me mata y a muchísima otra gente casi la mata. ¿Verdad? Y ahora también quedaron recién la semana que acabo de escuchar, esta semana o del viernes para acá, que están restringiendo más el ingreso de pasajeros. De turistas. Pero ya estamos, pues, vea. Claro, ya ha pasado un mes, imagínense. Y se ha callado la situación. Ahora, estamos viendo que cada persona contagiada, lo que indican los médicos, ¿cuántos? Podría contagiar de 6 a 8. Y ya, o sea, imagínense usted multiplicando. Una persona de 6 a 8, sin mascarilla. Obvio, sin mascarilla. No, pero sin mascarilla es lo que más hay, pues, productor. Cuando van a la fiesta, cuando se hacen los relajos, en la chupinga, en los chongos, en los barrios de tolerancia. Usted encuentra gente sin mascarilla en la calle. Ahora, en los centros comerciales. Lo único también, lo que está haciendo el gobierno, pues acelerar el proceso de vacunación. Mire usted, pero la vacunación para la Delta. En Machala ya 5.000 al día. Pero la vacunación para la Delta no presta ninguna garantía. Exacto, esa es otra. Ya lo dijo, también lo dicen los médicos, lo no lo digo los yo. Médicos. Yo escucho a los que saben. No te garantiza porque esto aumenta la mortalidad. Este asunto es de escuchar a los que saben, no uno que porque uno sabe todo. No, señor. Hay que asesorarse, hay que escuchar a los que saben. Y yo veo diferentes medios de comunicación, incluso del país y de fuera del país,
para conocer cómo está el movimiento y más o menos tener una idea de lo que pasa. La vacunación es tan es así que creo que Johnson o Pfizer está proponiendo una tercera vacuna. Claro, para garantizar el tiempo para de la inmunidad. Para un poco más inmunizar a la gente. Entonces no está dicho nada. Yo tengo una vacuna, ya mismo me toca la segunda. Usted ya tiene una univalente sola dosis. La univalente, que es la de una sola dosis. Y los que están vacunados no tienen ninguna garantía. El problema es por qué se calla la situación. Yo no creo que se genere alarma, por el contrario. Creo que sería bueno que se genere alarma. ¿Saben para qué? Para que la gente por lo menos se preocupe, porque somos irresponsables. Esa es una. Que la gente, por favor, que no use la mascarilla, que se la ponga, en primer lugar. Y otra, que ya la gente se deje de cosas y empiece a vacunarse. Somos irresponsables, Roselena. Por eso le digo, como decía el productor, puede contagiar, pero que están sin mascarilla. Pero mi querido productor, lo que más encontramos es gente sin mascarilla. Mucha gente irresponsable. Esperemos que con esto la gente tome un poco de conciencia, Hugo, se asuste. Oiga, algo. Usted está hablando de pájaros azules en una manada, en una manada de borregos. Es la triste realidad. Es decir, la triste realidad es nuestra conducta. De que ya en el 2020 tuvimos una situación terrible y aún así la gente no escarmienta. Es nuestra conducta, es nuestra idiosincrasia. Así somos como país, así somos como sociedad. Irresponsables de cepa. Nacemos con el sello de la irresponsabilidad. Lógicamente que no todos. Pero pregúntele a esa gente que anda en la calle. Ya no pasa nada, o sea, ya a mí no me pasa nada. Oiga, el otro por acá, ¿qué? Pues a mí me vas a decir, a papá. Pero tan rápido nos olvidamos al menos la peor crisis sanitaria de marzo a mayo, que fue lo peor que vivimos, Hugo. Tantos muertos diarios, 400 en un solo día. La gente moría en las calles. Y por eso, y ya nos olvidamos de eso. Porque como yo, y disculpen que hable en primera persona, eran, ¿cómo se llama eso que no tienen síntomas? Asintomáticos, como yo eran asintomáticos. Gracias a Dios. Yo sí tuve síntomas. Que mi hijo tuvo la necesidad de hacerse tratar y lo acompañé y ahí me tomaron a mí los exámenes y estaba pero más podrido que papaya madura. Por eso, no hay que confiarse. Con los pulmones casi ya cerrados. Lo que significaba que en cualquier momento yo podía caer muerto. Claro, usted porque estuvo, ya me faltaba la respiración. Usted estuvo en terapia intensiva. Así murió mucha gente. Caían en las calles. Porque eran asintomáticos. Y mire que usted se cuidaba, acuérdese todos los días del alcohol. A mí nunca me fallaba el alcohol. Nunca me faltaba la mascarilla. No sé cómo me contagié. Esto se propaga así, pero hay tantas cosas que uno coge a veces algo y se pasa lavando en la cara. Y sí, todo. Eso. Bueno. Eso. Hay que limpiar la superficie. Lo malo está en que hayan ocultado. Eso sí está malo. Y lo bueno está en exigir la vacunación. Y lo bueno está, como dice el vicepresidente, incrementar la vacunación en las provincias que están más afectadas y en ciudades más afectadas. Y lo malo está en que la gente no hace caso y no quiere vacunarse. Ojalá vayan a vacunarse. No le hagan caso a esos videos armados por gente torpe, malvada, que quiere hacer daño. Oiga, yo no me imagino una persona con un teléfono pegado aquí. Bueno, le cuento. Lo malo también es que el productor está diciendo que hay que ir a una breve pausa comercial. Eso es lo bueno. Pero no, pues porque la gente un poquito se despega. Pero no, pero nada, pero lo voy diciendo, ¿ves? La vacunación, vamos a ver cómo sigue el proceso de vacunación en breve.